Curva de casos de corrupción se incrementa con el pasar de los días en esta emergencia sanitaria. Por ahora se investigan hospitales del IES y del Ministerio de Salud Pública en las provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua, Bolívar, Carchi e Imbabura, sin dejar de lado el sanatorio de la Policía Nacional en Guayaquil, todos por presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos y entre estos, de bolsas para embalar cadáveres. Por su parte, la Contraloría General del Estado encontró indicios de responsabilidad penal en la compra de estas fundas para personas fallecidas, específicamente para el Hospital IES Ceibos y Guasmo Sur en Guayaquil. Aquellos exámenes internos se terminaron sobre valoraciones que representan el 1.283% en el Hospital del Guasmo Sur por 144 de esas bolsas y del 1.311% en el Hospital IES Ceibos por la compra de 4.000. El sobreprecio fue de al menos $137 por cada una. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se refirió a lo que encontraron en el sanatorio del sur de la ciudad. Existieron tres compras importantes con sobreprecios. La primera se pagó $145, un sobreprecio del 551%. La segunda compra se pagó $131, otro sobreprecio del 486%. Y la tercera compra se compró por $140, con un sobreprecio del 527%. Conversamos con el presidente del directorio del IES, Jorge Guatet. Él señaló que existen aproximadamente 600 contratos que son investigados y que en cuanto a los hospitales, no solo son los cuatro que han sido allanados. Están en revisión más de 20. Sin embargo, ya la fiscalía ha intervenido en aproximadamente 4 o 5 hospitales donde están haciendo revisiones completas. En estos casos, la fiscalía ya ejecutó múltiples allanamientos y realiza las indagaciones por el supuesto delito de peculado, informó Charlie Pisa.